Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 19 de diciembre de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 270, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1508-11-2019-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido de que se reforme la Ley de Presupuesto a fin de transferir recursos entre asignaciones presupuestarias del ramo de Justicia y Seguridad Pública y el ramo de Hacienda. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto se reforme la Ley de Presupuesto 2019 a fin de que se transfieran recursos disponibles del ramo de Hacienda a ramo de Justicia y Seguridad Pública por un monto de $21.133.800 de los Estados Unidos de América. Recursos que servirán para dar cobertura presupuestaria durante el último trimestre del presente año a diversas necesidades de la Policía Nacional Civil, entre ellas cubrir el desfinanciamiento del régimen de disponibilidad para el personal policial y el pago de servicios básicos y combustible, y a la dirección de centros penales que servirán para financiar los servicios de alimentación que se proporcionan a la población privada de libertad en todos los centros penitenciarios a nivel nacional, lo que es impostergable e ineludible, por lo que es pertinente reformar la mencionada ley. La Comisión, luego de efectuar el estudio y análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente, pues permitirá contribuir a los objetivos antes mencionados. Por ello, ha concluido emitir dictamen favorable, que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno, adjuntando el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad, leído el dictamen número 270 y con la autorización de no lectura de dicho dictamen, pongo a consideración de este pleno el dictamen número 270.